Banco República, nuestro banco país. Con Romeo Volonté, el gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana, como en tantas otras oportunidades aquí en Expo Durazno. ¿Cómo se viene presentando el rubro en el marco de ciertas dificultades, sobre todo para la lana? Bueno, ¿qué tal, Jorge? Es un gusto siempre estar en contacto contigo y bueno, en este marco. Y yo creo que el rubro se viene presentando, si pensamos en el tema de la lana, hay que diferenciar, ¿no? Siempre desde hace unos años está la situación de lo que son las lanas finas y superfinas, que en eso indudablemente hay una demanda muy grande por las lanas uruguayas, que se están haciendo conocidas a nivel mundial y que están teniendo niveles, valores de precio muy interesantes, donde también lógicamente se mejora cada vez más el producto, cada vez no solo las características de la fibra textil, sino la certificación de la forma en que produce el Uruguay, esas certificaciones de producción de lana sostenible. O sea, creo que esa es una realidad que sin duda ha estado muy dinámica, está muy dinámica. Y después creo que lo más afectado ha sido las lanas medias y gruesas, que eso tiene la explicación en el impacto de haberse ausentado China del mercado mundial como gran jugador, si se quiere, y consumidor demandante de esas lanas. Pero bueno, la buena noticia es que China desde hace unos meses, desde el retomar luego del año nuevo de ellos, está flexibilizando su política de combate al COVID. Y bueno, eso lleva a que empiece a tener mayor interés en las fibras. También está pasando en la carne ovina. Así que yo creo que desde el punto de vista de los mercados, el productor ovino, bueno, está mirando un poquito ese mediano y largo plazo con optimismo. Lo que pasa que también estamos insertos en una situación muy compleja desde lo climático. O sea, recién estamos recibiendo relativamente buenas lluvias en distintos puntos del país, pero el impacto de la seca ha sido muy grande. Y entonces el rubro ovino, que en general es acompañante del vacuno, bueno, el productor está con la cabeza de que no sabe de repente qué agua le va a dar, qué alimento, con qué pastura va a quedarse. Entonces, eso indudablemente es un desafío para todos los sistemas, pero bueno, creo que el productor y el productor ovejero está preparado para estas cosas y está mirando con optimismo el futuro, ¿no? El Secretariado Uruguayo de la Lana siempre firme con su extensión, sobre todo, del rubro en contacto con los productores. Sí, ni que hablar, en eso es parte de la misión nuestra. Creemos que Uruguay tiene muchas posibilidades de mejorar en distintos aspectos, en la adopción de tecnologías validadas de hace muchos años, que tienen un impacto, que son rentables, y que en la medida que el productor la adopta, enseguida, bueno, ve ese beneficio. Entonces, esa es una tarea permanente para nosotros, y bueno, por eso están los técnicos por todo el país, dejando el alma en esa cancha con esa tarea, ¿no? En ese sentido, ¿qué actividades se pueden poner en el tapete hoy día y destacarlas en esa materia de difusión y de contacto con el productor? Bueno, en este momento estamos en plena zafra, si se quiere, de actividades, de remates, de exposiciones vinculadas al ovino. Entonces, mucho de la demanda de los técnicos viene relacionada a eso, a todo el proceso de mejora genética, a la selección de los animales. Cada raza dentro de sus objetivos obviamente tiene distintos lineamientos, bueno, en prepararse para esa encarnerada. En eso es un poco por donde pasan las cosas. Ya se están planificando obviamente todo el año lo que van a ser las tradicionales giras de las distintas sociedades de criadores del otoño, las actividades de capacitación, las jornadas. En eso obviamente es una dinámica
año a año que nosotros la mantenemos y que bueno, que este año 2023 no va a ser ajeno. Banco República, nuestro banco país.